Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Odin Sphere. Bueno, estamos aquí con Cornelius, el príncipe Puka. Me he hecho yo todo el mapa, ¿vale? Y bueno, antes de empezar a jugar, quería preguntaros si preferís... Bueno, todos los enemigos y escenarios son prácticamente iguales a los de Gwendolyn, ¿vale? O sea, los bosses obviamente los voy a enseñar, pero os quiero preguntar si queréis que haga como con Gwendolyn, o sea, que los minibosses también los enseñe y tal, o si simplemente queréis que enseñe las escenas y el boss final, o sea, lo que vendría siendo la historia. Me lo decís y con lo que sea, pues lo hago. Si queréis que siga como con Gwendolyn, lo decís. Y si preferís que simplemente enseñe la historia y los bosses, pues también me lo decís. Así que ahora sí, sin más dilación, vamos a salir. Nos queda una sala antes del boss y vamos para allá. Bueno, aquí hay que utilizar un sacro de estos. Vamos allá. A ver, venga, quieto, Cornelius. Vamos a tirar un ciclón, ya que tenemos la sinferita a tope, que algo les debilitará. Ven aquí, ven. En serio, Cornelius es más resistente que Gwendolyn, Sé que los monstruos estarán a menos nivel, pero me quitan poca vida. Os voy a tirar un ciclón, yo lo siento mucho. Los ataques especiales están para usarlos, ¿no? Y siendo que es que me recupero la siferita de aquella mismo, es tontería no utilizarlos. A ver, ¿por qué rango B, jolín? Qué rácanos son con el rango, Una monedita ultrapotencia. Da vigor ilimitado durante un breve periodo de tiempo. Mis bolsas están llenas. Vamos a comernos un pan. Vale. Y ya nos vamos a por el boss de esta zona, que no sé si será otra vez Odette, la reina de los muertos, o será otro. Ahora lo averiguaremos. Vamos para allá. Templo del inframundo. ¿Qué es? Bueno, pues sí que tenemos que enfrentarnos a Odette con Cornelius. Así que venga, bueno, ya la conocemos. Supongo que también costará menos que con Gwendolyn. A ver, recupera vigor, hijo. ¡Hola, qué hostia acá! ¡Uy, qué pasa, hija!
¡Ah! ¡Sal de ahí! ¡Uf, menos mal! Supongo que nos resultará menos complicado que con Gwendolyn, porque bueno, al fin y al cabo estamos en menos nivel. Es el primer boss al que enfrentamos con... ¿Vamos a tirar un ciclón? ¡Me cago en todo! Ahora sí que se va a recuperar vida, tira. Eso es. Vamos. Uy, le iba a llamar Osvaldo. Vamos, Cornelius. Vamos, Cornelius. Maldita araña. ¡Uf! Voy a tomarme... ¡Vamos, vamos, vamos, Cornelius! Voy a comerme un pan. Mira cómo recupera vida la Mui, ¿eh? Es que recupera muchísima vida. Pero, ¿cómo mareo? ¡Venga, vamos, Cornelius! ¡Sal de ahí! Está aquí ella. ¡No le des tregua! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡A la primera! ¡Vale! Templo del inframundo. Idaro, Ikuari. Watashi no niwa kara dete mo Titania ni ikitsuku made ni wa maou no ryōdo ga hirogaru. Ano otoko no shimobe taru Valkyrie domo ga me o chibashirase shinryūsha o mihatte oru wa. Oka hitotsu koeru made mo naku toraerare yo. Muda o satotte nageku no wa omae no katte. Daga 教えておかねばならぬことがある。生きて死の国に落とされる者は、私が裁かねばならない罪を背負う者。そのような輩は亡者となっても安らぎを得ることは許さず、死領どもに引き裂かれながら永遠に彷徨う定めにあるのだ。その者たちのように。 だが私は罪を犯してきたのではない。気がついたらここにいたのだ。冥界の女王よ、私は行く。これが何かの間違いだと証明してみせよう。お前の矮小な生涯など一時の夢、死がそれを覚まさせてくれるだろう。お前が力で得たのは刑の執行猶予。死後に招かれた時、 魂の安らぎはない。プーカはいずれ食材を掲げ、永遠に不毛な土地を照らし歩くんだ。心しておけ。こうして死の国を抜け出したが、女王の警告通り、たちまち恐ろしい魔王の囚われの身となった。 Vaya por Dios, entonces somos prisioneros del Señor de los Demonios. De Odín, porque el Señor de los Demonios es Odín. A ver, vamos a guardar... Uy, le he dicho que no. Bueno, pues nada, tenemos que continuar sí o sí, queramos o no, porque no he guardado. Así que vamos a ver la siguiente escena. ¿O no?
Bueno, pues sí, puedo guardar aquí, menos mal. Aquí. Bueno, chicos, sé que este capítulo se ha quedado muy cortito, ¿vale? Solo dura... debe de durar 10 minutos o algo así. Pero creo que lo mejor es que lo dejemos aquí y que vosotros me digáis lo que os he preguntado, ¿vale? Si queréis que haga esto como lo hacía con Gwendolyn, o que simplemente a partir del siguiente capítulo veamos la escena principal, la escena primera, que es lo que va a ocurrir aquí. Veamos el boss y ya está, y veamos la escena final. O si preferís que vaya hasta el miniboss, me haga yo el mapa por mi cuenta y luego veamos el boss como hacíamos con Gwendolyn. Ya me diréis, lo dejamos aquí por ahora, espero que os haya gustado, dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! We'll be right back.